Bienvenidos. En esta ocasión os presento la WJX de Dragonhawk. Una maquinita que está muy pensada para principiantes y para niveles avanzados. Lo primero de todo es hablar de su estuche. Un estuche que viene muy bien para cuando vamos a otros estudios de GES, a convenciones y demás. Un estuche acolchado, impermeable y con su asa. Esto yo lo suelo agradecer mucho porque hay máquinas que solo vienen con una caja de cartón duro y luego a la hora de tener que movernos y desplazarnos a sitios es un incordio, ¿no? El tema de tener que estar buscando dónde portar con seguridad nuestra máquina. Y aquí tendríamos la máquina. En esta ocasión es un modelo que cuenta con batería y RCA, que viene en color plateado y dorado, pero también la podéis conseguir en negro y azul. Algo que me gustaría destacar es que Dragonhawk ha incluido un cargador estilo europeo, un cargador que nos ayudará a cargar la batería, que es una batería de 1500 mAh que tarda 40 minutos nada más en cargar y nos puede dar más o menos unas 4 horas de trabajo, dependiendo un poco, como siempre, del voltaje que utilicemos. Es una batería de pin, algo que se está extendiendo mucho por el tema de las rotativas, con lo cual solo tenemos que pulsar y ya la tendríamos puesta. He de decir que es de las máquinas que más cómodo me he sentido a la hora de seleccionar el multi stroke. Tiene un anillo multi stroke que va, como podéis ver, de 2,4 hasta 4,2, 3,9, 3,6, 3,3, 3 y 2,7. Es decir, vamos desde las sombras más suaves que puedas imaginarte hasta los colores más compactos y líneas grandes. El grip es un grip también muy cómodo, de decir, de unos 30 milímetros con este tipo de aristas que la verdad sientan bien, cortado a 90. Y es estilo granada, como yo digo, la botonera es de clip y la tiene aquí arriba, con lo cual podemos manejar todo solo con una mano. Si encendemos la pantalla podemos ver que es muy sencilla, tiene cronómetro, tiene la batería señalizada por 3 barritas de energía. Esto ya sabéis que a mí no me suele gustar mucho por el tema de que quiero saber el porcentaje, pero que tampoco viene mal. Y luego el voltaje, que suele subir de 0,1 en 0,1, como podéis ver. Algo que le veo a esta máquina que a lo mejor es un problema es para la gente que tenga manos grandes o sea un poco torpe, ya que el botón de encendido y apagado está justo en el centro y podéis dar sin querer al voltaje. Aunque como sube de 0,1 en 0,1 hay que ser muy exigente como para notar una diferencia en cuanto a un voltaje de 8,5 a 8,4. A la hora de la vibración y del sonido he de decir que no suena nada. Ahora mismo está encendida trabajando, como podéis ver en el cronómetro. Y sin embargo, no suena nada. Y tampoco vibra. Es de muy, muy, muy baja vibración. Algo que me ha gustado muchísimo a la hora de trabajar con ella es que no vibra nada en absoluto. No notas como en otras máquinas que la potencia del motor incide demasiado en la membrana de la máquina. A la hora de quitar la batería es muy sencillo, simplemente estirando de ella, así que podemos sustituirla rápidamente. También podemos hablar del RCA, un RCA para todos aquellos amantes aún de las fuentes inalámbricas que no os gustan nada y que preferís seguir trabajando con vuestro cableado y vuestra fuente de alimentación y vuestro pedal. Como veis, la máquina se queda muy muy reducida, algo que viene, yo creo, fantástico a la hora de usar cable y que el cable no nos incordie por ser una máquina demasiado larga. Luego, a la hora de quitarlo, lo mismo, se quita por clip, con lo cual es muy sencillo de poner y de quitar en cuanto a rapidez. Y aquí abajo tenemos también incluido el tema del cable de alimentación y por supuesto también incluido un RCA, un RCA de hilo fino. Ya sabéis que estos RCA son los más recomendables y los mejores porque son muy ligeros, no se suelen enredar y la verdad que dan muy buen trabajo, sobre todo por la calidad de sus clavijas. Luego también nos incluye la marca el típico manual de instrucciones, que se agradece siempre, y en este caso quiero destacar que vienen muchísimos idiomas, ¿de acuerdo? Que vienen en portugués, en italiano, en español, en creo que es ruso,
en chino y también por aquí en francés y en alemán. Así que esto es de agradecer porque hay muchas máquinas que no tienen manual de instrucciones o directamente solo tienen en dos idiomas. Aquí nos viene un poco cómo utilizar la máquina, lo que es ajustable y demás. Es una máquina muy sencilla, ¿de acuerdo? Entonces tampoco es que nos vayamos a romper la cabeza de cómo utilizarla o cuál es su funcionamiento. Es una máquina, como digo, muy pensada y muy recomendada para todos aquellos que os queréis iniciar en el mundo del tatuaje, pero no queréis compraros la típica máquina cutre de AliExpress que se os rompa en un mes, sino que queréis hacer una inversión que tampoco sea muy alta porque no os lo podéis permitir, pero que tengáis una máquina bueno, bonito, barato y que junto con este multi-stroke, pues la verdad que os pueda ayudar a aprender todo tipo de técnicas, a poder aplicarlas sin necesidad de invertir demasiado dinero. También es una máquina que es muy compacta, muy buena para gente con las manos pequeñas y sobre todo para las chicas, porque es muy ligera y entonces el dolor de muñeca no va a apareceros como suele pasar con las máquinas más pesadas cuando somos principiantes, que de tantas horas de darle y de darle nos acaba doliendo mucho la muñeca. Pues esta máquina es ligerísima, pesa solo 198 gramos si contamos con la batería. Si es con el RCA, cuenta aún con menos peso. Esta máquina, como digo, está enfocada a los iniciados. También la recomiendo a cualquier tatuador avanzado que quiera buena calidad, pero que seáis un poco reticentes a gastaros el dinero en marcas, que ya sabemos todos que hay marcas que básicamente estás pagando la marca y no la calidad de la máquina. Pues esta máquina prácticamente cumple el dicho de bueno, bonito, barato, y es que es bonita, es que es barata y da muy buen resultado, tiene buen rendimiento, con lo cual yo creo que os compensará bastante. Cuesta $250, ya vosotros hacéis el cambio a vuestra moneda, ya que me estáis viendo de muchas partes del mundo, pero es una máquina que, como ya digo, el precio está muy bien y es recomendable, como siempre, que le echéis un ojo. Os dejaré en la caja de comentarios todo lo que necesitéis saber a vuestras dudas, y en la información, en la caja de descripción de este vídeo, tendréis el enlace para meteros por si queréis ver un poquito más a fondo y plantearos el comprarosla. ¡Hasta luego!